Ricardo y Facu en la cocina. Aromas y sabores que entran en tu casa. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a bordo. Iniciamos un programa rumbo al interior de la cocina. Hoy estoy medianamente nostálgico porque me faltó mi compañero Dionisio, la verdad. Bueno, vamos. Pero te tengo un plato espectacular. ¡No joder! ¡Pasá! ¡Ahí estaba! ¡Qué turro que sos, eh! ¿Qué haces, Richie? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? No, ya sé, estuviste con la señorita, te quedaste dormido. Vamos a hacer esta berenjena. Ustedes pueden hacer varias. Yo voy a hacer una para mostrar cómo se hace. Mostaza, dos huevos de Granja La Gloria, de amigo Armando Giuliani, de Lenguado 1318, Pinamar. Todas las especias que vamos a utilizar son de la especia Pinamar. Bueno, como también la pimienta. Y pan rallado, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Agarrame los huevos. Vos, rompe los huevos. Esto, le sacamos la cáscara. Espérate que estoy con el... Finca Gabriel. Después de haber tomado... Aqualina. La mejor agua de Argentina. Gracias, Carlitos Ferragut. Mucha más gente consume esta agua espectacular. Vamos a sacarle la piel a nuestra berenjena. Si no tenés este aparatejo, lo podés hacer con un cuchillo, lo mismo. Decime de qué localidad nos estás viendo, de qué país, y qué te pareció el plato. O cómo, si alguna vez lo hiciste o lo hacen, en tu país, en tu localidad. Ahora que tenemos esto, vamos a utilizar un cuchillo, ponemos en el medio y hacemos así. Ahora hacemos así. Ahora hacemos así. Como que quisiéramos hacer una flor, ¿viste? Cuando estamos enamorados y hacemos con papel una rosa y se la regalamos. Bueno, qué viejo que estoy. A nuestra compañerita de banco, ¿viste? En la escuela. ¿Cómo queda esto? Así. ¿Lo ves? Ahora lo vamos a pasar por huevo. Le vamos a poner una pizca de sal, a gusto. Listo. Le vamos a poner perejil, a gusto. Y ahora vamos con el pincelito. Ayúdame, ahí tenés el pincelito. Mandale gas. Adentro, bien adentro. Dos huevitos. Obviamente que estamos, te vuelvo a repetir, estamos haciendo una muestra para que ustedes puedan hacerlo en cantidad. ¿Vamos con el pan rallado? Dale, vamos. Abrimos, vos ayúdame si querés, si no, no importa. Pero me gusta meterlo más adentro. Adentro. Bueno, tengo el aceite de girasol precalentado. Bueno, si te gusta el programa, suscribí a tus amigos, a tus parientes, a tus allegados. ¿Vamos al aceite? Luego vamos a ir dando vueltas. Está en fuego bajo, ahora lo puse en fuego medio. Así, lo hemos tenido unos 8 minutos, ponele. Y esto como un aperitivo, obviamente que vuelvo a repetir para toda la gente. Este es uno, ustedes pueden hacer 6, 7, depende de la cantidad de comensales que tengan, pero le dan uno a cada uno en el plato como una entrada. Perfecto, hermano. Ahora le sacamos el excedente y fíjate cómo queda esto. Le ponemos un poquito de perejil, picado. Y perdón, me había olvidado la mostaza. A los chefs, ¿viste? ¿Sabes que Miguelito me llamaron chef? Sí, sí, ¿verdad? Sí, chef. Sí. Y bueno, el chef. Pero cocina. Dice que estudió para aprender, ¿no? Por si algún día tiene que hacer supervivencia al desnudo. Bien. Gracias, Agustín. Gracias, Miguelito. Gracias, Andrésio. Venga para acá. Este es nuestro plato de hoy. Unas berenjenas espectacularmente hermoso. En verdad, tiene una pinta tremenda. Tengo unas ganas ya de sacudirle. Pero voy a terminar digamos, la palabra clave, ¿no? Porque nosotros cocinamos rápido, fácil, sabroso y por sobre todas las cosas, ¡económicas! ¿Dónde lo vas a encontrar?
Yo no sé si la tiramos. Obviamente.